Bueno, sin duda cifras alarmantes. Para conocer cómo alcanzar las metas de cobertura, también de calidad y de pertinencia de la educación en Guatemala, vamos a establecer un contacto ahora vía Skype con el investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI, Enrique Maldonado. Bienvenido a C24, señor Maldonado. Muchas gracias, buenas tardes. Fíjese, ¿cuál es el estatus actual de la educación guatemalteca en este momento? Estábamos viendo en el anterior informe la situación bastante grave en Guatemala. Sí, gracias. Llama la atención las estadísticas que mencionaba, sobre todo sobre los días de atención a los menores de edad, de 180 días que promociona el gobierno de la República, lo cual no es cierto. Hay muchos departamentos del país donde ni siquiera llegaron a los 150 días de clases en muchas escuelas, sobre todo en el oriente y en el suroccidente del país. Y respecto de los grandes retos que presenta Guatemala, son sobre todo en materia de cobertura educativa. En el Triángulo Norte hay cerca de 6.2 millones de niñas, niños y adolescentes sin acceso al sistema educativo, y de ellos 4 millones son guatemaltecos. De los 0 a los 4 años hay 2.5 millones de niñas y niños sin acceso al sistema educativo, y los adolescentes que no acceden a los programas de educación son cerca de 1.6 millones. A esto habría que agregársele el hecho de que la educación en el occidente del país es necesario que sea entregada en idiomas mayas. Fíjese usted hablaba de cifras también de Centroamérica, de un porcentaje de niños que no tienen acceso a la educación. Con ese panorama, ¿cuál es el futuro de estos niños? Bueno, quisiera en principio recordar de que el Triángulo Norte es la región más peligrosa del mundo para la niñez y adolescencia. Guatemala, El Salvador y Honduras están entre los primeros 4 países con mayores tasas de homicidio a nivel mundial en personas de 0 a 19 años. De igual manera, las mayores tasas de embarazos de adolescentes ocurren acá en el Triángulo Norte. Y también, ¿qué es lo que ocurre con estas dos situaciones de la violencia física y la violencia sexual? Pues que nuestros adolescentes migran a los Estados Unidos. De hecho, durante los últimos 4 años, la patrulla fronteriza de Estados Unidos ha logrado detener a cerca de 200.000 adolescentes del Triángulo Norte que han migrado solo a los Estados Unidos. Esos son los que son capturados en la frontera. Falta contabilizar los que están en tránsito en México, los que efectivamente logran pasar. Y es que en realidad esta región centroamericana se caracteriza por brindar pocas oportunidades a su niñez y adolescencia, lo cual dificulta muchísimo el que podamos ser países atractivos para la inversión e insertarnos con éxito en un mundo globalizado. Señor Maldonado, también nos preocupa, bueno, la situación actual. Pareciera que los gobiernos de la región no están invirtiendo lo suficiente en materia de educación. ¿Cómo ven ustedes esto? Es correcto, no se está invirtiendo lo suficiente en materia de educación. Para hacer una comparación, una niña o niño costarricense recibe 5 veces más presupuesto solo en materia educativa que un chico que pueda estar en el Triángulo Norte. Paralelo a eso, los gobiernos de esos países se han embarcado en una carrera de otorgar privilegios fiscales a ciertos sectores sin rendición de cuentas para la ciudadanía, lo cual erosiona los ingresos del Estado y la capacidad de poder brindar mayor cobertura y calidad educativa. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, la carga tributaria de este año es de 10.4%, y la apuesta del Ministerio de Hacienda es en 2018 llevarla apenas a 10.5%, es decir, una décima de punto porcentual, lo cual es insuficiente a todas luces para poder darle cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible en el año 2030. Señor Maldonado, ¿cuáles son las metas, los retos que tienen entonces los gobiernos de la región, sobre todo del Triángulo Norte, de los cuales hemos estado hablando y donde la situación es mucho más grave, para mejorar los niveles de educación y garantizar el servicio de educación a los más pequeños? El bien público de la educación tiene como principal desafío la cobertura.
y sobre todo llegar a los más pobres y a los extremadamente pobres. Para eso no se requiere únicamente de una estrategia educativa, sino de una estrategia en los ministerios de desarrollo a través de programas de transferencias condicionadas, también en los ministerios o secretarías de salud para poder crear jornadas de inmunización y que las niñas y niños no estén faltando a la escuela por enfermedades estacionales. Eso es en materia de cobertura. En materia de pertinencia cultural, sobre todo en el caso de Guatemala, poder brindar la educación en los idiomas mayas, para eso tiene que haber producción literaria. No son pocos niños, son cerca de 1 millón de niñas y niños que mandan aprender a leer y escribir en su idioma materno. En materia de calidad educativa, siempre estamos por debajo del promedio latinoamericano en la proporción de alumnos que alcanzan el logro en lenguaje y calidad educativa. Así es, entonces una educación de mejor calidad, también más pertinente y adecuada a las necesidades de cada población. Muchas gracias, señor Enrique Maldonado, experto del ICEFI, por conversar estos minutos con nosotros y aclararnos todo el panorama de la situación de la educación en la región centroamericana. Muchas gracias. Buenas tardes, saludos. Bueno, conversábamos con el experto del ICEFI sobre estas cifras alarmantes de la educación, pero también una perspectiva favorable que tiene que ver con el compromiso de los gobiernos para mejorar e invertir en una educación de calidad. Es la información que estamos manejando, los invitamos a que continúen con nosotros. Al regreso de esta pausa, tenemos más noticias.